Magic Rainbows listening. Por fin ya me levanté un poquito. Son las 7:50. Voy un poco late porque la neta me gustaría hacerles como que hay una escena así machila, una escena preparando mi sándwich y todo, pero esta es la realidad. Voy así, así desde que me despierto, desde que rápido. El día de hoy van a acompañarme un día conmigo, vamos a ver qué hacemos. Quiero que me acompañen y ver qué pasa, qué show. Ahorita estoy escogiendo qué me voy a poner y sí, o sea, este es mi realidad, no es una vida glamurosa. Realmente ahorita no me maquillo tanto. Ok, ya por último, perfume. Hoy me tocó huevito a la mexicana y una tortilla, frijoles, jugo verde. Y de comida, salmón, puré de papa, ensalada verde. Me tengo que hacer esas comidas en ya. Me voy a hacer un taquito de huevo. Lo que me sobra me lo como rápido. Y así ya me lo como más despacio en el trabajo o en el camino al trabajo. Vean, es puré de papa, champiñones, salmón. Este es para merienda. Ahorita le voy a poner mermelada de chabacano natural o crema de cacahuate, no sé. Ese es mi burrito porque pues no alcancé a comerme todo. Esta creo que es una naranja o una toronja, pero pues me la voy a llevar para media tarde. Y sí, ahorita voy a limpiar este desorden para ya irme. Que ya se me hizo tarde, pero alcancé a desayunar, hacer mi mochila, hacer mi comida y ahora sí, vámonos que se nos va la limusina. La limusina me recogió afuera, van a ver ahorita. En este momento podría hacer escenas así como estas. Pero no tengo tiempo, así que disfruten esa escena. No sé quién se le ocurrió poner esas palmas aquí. Porque no veo cuando viene mi limusina. Cuando uno es youtuber se puede dar ciertos lujos. Ya llegué a mi trabajo. Ok, amigos, en esta parte creo que fue mala idea ponerme aquí en el sol. Me pongo mis lentes. En inventada. Que les voy a explicar esta parte porque como que no se entendió. Salí de mi casa y me subí al autobús porque de mi mamá se va muy temprano a trabajar, da clases de spinning. El punto es de que yo de mi casa me voy al gimnasio en camión y ya estando en el gimnasio mi mamá sale y me lleva a la escuela / trabajo. Entonces por eso vieron como esa transición del autobús.
ya salí del trabajo por mientras, porque más al rato regreso. Divido mi horario de trabajo, entonces ahorita voy a ir al gimnasio. Del gimnasio, ahorita estoy en unas banquitas aquí con mi compu, mi mochila. Hola amigos, otra vez. Yo no les había grabado nada porque terminé de comer, entré a la clase y fue súper rápido de que revisar calificaciones. Como ya estamos en finales, fue solo eso. Y salí y me fui a la oficina y pues en la oficina fue lo mismo estar en la compu. Y ahorita me vine a cambiar al baño porque voy a ir a una cena, ya les había contado. Bueno, creo que no. Pero una amiga cumpleaños. Así que me voy a arreglar un poco antes de irme. Pero ahorita voy a hacer una entrega, como en el video pasado ya les conté, tengo un bazar en línea y ahorita me está esperando la chica de la entrada para recoger su prenda, así que vamos rápido. No se mueven de la puerta hasta que llega su dueña. Hello, ya llegué a mi casa. Son las casi 1 de la mañana y estudié un poco mientras cuidaba al bebé y ahorita simplemente me voy a bañar. ¡Elsie! Y dormir. Estoy dead. Muerta. Así que las dejo con la Valeria del futuro. Bueno, pues espero les haya gustado mucho este video. En serio, a mí me encantó grabarlo para ustedes. Quería contarles un poquito acerca de cómo es mi día a día dentro de la escuela, el trabajo y demás. Así que no quise desaprovechar esta oportunidad porque ya mero salí de vacaciones. Como ahorita ya estamos de vacaciones. Hola amigos, ustedes van a decir por qué se escucha otra voz con este video, pero lo que pasa es que estaba a punto de exportar el video cuando me di cuenta que no se habían exportado bien los clips. El punto es de que esos clips ya los había borrado de mi memoria porque fui a tomar fotos y pues no sé por qué usé esa memoria si tengo como 7 memorias más. El punto es de que las borré y ahorita que ya lo quería exportar pues no se podía, solo se salvó ese clip que era el que menos servía. El punto es de que ahí les decía que ya somos 801 bonis y que estoy muy feliz por eso, porque a pesar de que no subo tantos videos en este semestre porque fue muy cansado para mí, me alegra ver un boni nuevo cada día. Decía que no olvidaran dejar su like, que se suscribieran, que le dieran clic al botoncito rojo de aquí abajo, simplemente le da clic y les pueden clic a la campanita para que les avise enseguida cuando subo otro nuevo video. No se pierdan ninguno de mis próximos videos. Sin más que decir, espero y estén muy bien, esperen los próximos videos, que la pasen súper bien en Navidad porque creo que ya es el martes, así que disfruten su Navidad con su familia, con sus regalos, con su comida deliciosa y los quiero mucho, besos, bye.
to go.